Cuando Aníbal Bubú tenía 24 años, estaba cursando quinto de primaria y vivía en lo más alto de las montañas, en Florida, en el Valle del Cauca. Y nadie se imaginaba que podría convertirse en el ejemplo de vida que es hoy. Con el paso de los años, Aníbal logró convertirse en licenciado en ciencias sociales, uno de los profesores más respetados de su comunidad y también uno de los dos mejores rectores del país, premiado en los premios Compartir al Maestro 2013. Este profesor es un gran ejemplo del poder transformador de la educación a nivel personal y colectivo, porque ha convencido a sus estudiantes y a la comunidad en general que la educación es el mejor camino para preservar su cultura y generar progreso y bienestar. Conozcamos al profe Aníbal. Bueno, mi niñez es una niñez bastante dura porque primero pues quedé huérfano a los 2 años de edad de una familia de 10 hermanos, siendo yo el penúltimo. Y bueno, mi mamá, que le tocó que asumir la responsabilidad, hizo el papel de papá y mamá. Y estudiar para mí fue muy difícil, dadas las distancias que había de la escuela, más o menos 2 horas y media de camino, donde estaba ubicada la escuela más cercana. Finalmente pude estudiar hasta tercero, pero desde ahí no pude. Solo a los 15 años había terminado el tercero de primaria. No me pude seguir estudiando porque no había más dónde. Eso pues dificultó mucho. Yo vine a estudiar ya después de los 23 años, donde busqué las diferentes formas de estudiar. Y fui a la Normal Miguel de Cervantes Saavedra de Guacarí, donde terminé mi bachillerato y donde obtuve el título de bachiller pedagógico. Y de ahí pues por fin fui bachiller a los 28 años. Pensaba en ese entonces que educando a la gente, que seguramente en el futuro, si nosotros pudiésemos estudiar, que pudiéramos tener una formación adecuada de acuerdo a nuestros contextos territoriales y culturales, pues seguramente eso podría transformar algunas situaciones de vida. Y así nos pusimos en ese entonces y logramos constituir alrededor de 18 escuelas, de 5 que habían al comienzo. Y eso pues ya nos fue llevando a pensar que los jóvenes tendrían derecho a acceder a la educación del bachillerato. Entonces pensamos ya lo que fue el colegio indígena. En el 98, 97, 98, que me propusieron que yo coordinara este proyecto, pues yo no era asalariado ni mucho menos empleado público, era un voluntario, pero que tenía el sueño de que fundar este colegio con los demás compañeros. Entonces, pues cuando a mí me dijeron Aníbal, mídasele a ese proyecto, no dudé 2 veces. De una yo dije que sí. Y desde ahí estoy en esto. Y no dedico sino mi tiempo a pensar por la educación y a compartir ideas con los otros y a recibir ideas de los otros para seguir construyendo y hacer grande este proyecto. La institución educativa IDEVI se funda en un mundo de dificultades. Surgimos sin maestros, sin rectores, sin coordinadores, sin sillas, sin tableros, incluso en este sitio, la finca Cajones, sin agua, sin energía, pero sí con muchas ganas de la gente, con un esfuerzo muy, muy grande a nivel comunitario. Así surgimos nosotros. Bueno, pues el colegio, pues por ser agropecuario y eso, ha tenido muchos proyectos, bueno, tiene muchos proyectos productivos. Un ejemplo, pues el ganado, los cerdos que están, pues también están en progreso y el cultivo de caña. Bueno, en estos proyectos productivos participamos, pues antes se trabajaba una hora diaria, entonces cada un grado se desplazaba, digamos, a lo que hubiera que hacer. Ejemplo, cuando hay cosecha de café, pues digamos, pues esto siempre es grande, entonces la cosecha demanda mucho personal. Entonces, pues cada estudiante en compañía de otro en un coco, pues se va cogiendo café suave ahí. O sea, nos morimos, ¿cierto? Nosotros, pues lo que nos enseñan en la cosmovisión es como las diferencias en que, digamos, lo voy a decir así en esas palabras, el hombre blanco y el indígena piensan, digamos, de la naturaleza.
Por ejemplo, nosotros creemos mucho en la madre tierra, en los cultivos, que todo se debe hacer armónicamente. Y digamos, en la lengua materna, que es el Nasayugüe, pues se va desarrollando como volver a recuperar la lengua. Para mí me parece muy importante porque es como, de alguna forma, nosotros aquí, los compañeros, somos indígenas o tenemos raíces indígenas. Entonces eso es como volver a recuperar lo que se nos ha ido perdiendo, como las raíces de nuestros ancestros. Y qué mejor forma de por medio de la artesanía, la cosmovisión y el Nasayugüe. Bueno, una de las mejores expectativas, digamos, o creencias que tengo y con mis compañeros, y estamos convencidos, es que cuando uno muestra iniciativas y luego muestra resultados, las cosas se vienen por sí solas. Así que lo que hay que hacer de nosotros como rectores, como directivos, que tenemos a cargo una institución educativa y que tenemos una responsabilidad tan grande, porque nosotros, en las manos de nosotros, está el futuro de un país, y un país sale adelante dependiendo de la educación que demos. Entonces, lo que tenemos que tener es mucho compromiso, una vocación, un convencimiento único, y sobre todo, no darse por vencido, que lo que no se da hoy se dará mañana, y lo que no se da mañana será pasado mañana. Es decir, ahí lo que viene, la perseverancia, y sobre todo siempre teniendo en cuenta que el otro también sabe y que me puede aportar a mí. Eso es, yo creo que, una de las consideraciones que yo haría al resto de mis compañeros rectores de este país. Y el gran rector, Aníbal Bubú Ramos. Y he recibido el premio al mejor rector de este país, pues eso parece un sueño, porque saber que yo vengo de un niño que a los seis años o siete años no había tenido el privilegio de ponerse unos zapatos, que tenía que andar a pie limpio, de haber caminado tantas horas para estudiar la primaria y todo lo que me había tocado, pero que eso que me había pasado a mí le pasó a muchos niños indígenas, incluso de aquí en Florida, del Valle y de este país. Entonces yo veía una emoción tan grande. Ese día creo que fue el mejor día, ese 30 de mayo del 2013, cuando recibí el premio al mejor rector de este país. Esto ha servido de ejemplo para los muchachos, y yo a los muchachos les comparto esto. Y yo le digo, si yo pude, usted puede. Y hoy los espacios están más fáciles que ayer. Hagámosle, vamos para adelante. Y eso es lo que ha sucedido en estos momentos.